Zerate atzera behira ze itxura zerkan? Ba, hola, egon ginean 2008 arte. 2008an erabaki genuen, ba... Bueno, genuzkan karentzia hori, hoxe pixke zaiteko, ba... hoxe aurreiteko, ba, zerbait egin bergen nula. Alde batetik nahi genuen, ba, berriztie. Bakun marketingeko eta beti arrutatzen gara asko estetike buruz, eta bezeroen nola ikusten gaituzten, eta ikusten genuen, ba, oso zarkitu eta gelditzu zala lehen gogo egunie, eta bestaletik oso arduratuta gunden bat ere posizionamendu aldetik eta hola. Gure webuniek etzaukan bat etzauen optimizatuta SEO aldetik eta oso atzerak elitxuta gunden. Eta, pues eso, un poco en el 2008 nos replanteamos la renovación de la web pues por motivos estéticos, digamos, y motivos muy importantes como es el posicionamiento en los buscadores, que lo habíamos, la web no estaba optimizada para en cuestiones de SEO y en los resultados, bueno, aparecíamos muy atrás o no aparecíamos con los términos de búsqueda que deseábamos. Entonces, bueno, empezamos a indagar un poco en el entorno y aterrizamos aquí, en Codesintas. Kasuistiki guri zein da, ba, gu dauzkeu gugea Espaini mailean liderra gure sektorien, baina gero oso ezaguna gea, gero beste 16 filial dauzkeu munduan zehar, eta hizkuntza desberdinen manejatzen dituzten merkatu aldetik. Estamos muy preocupados en cuanto a la presencia que teníamos en otros países a través de nuestras filiales y en otros mercados, y sobre todo por los idiomas que no estábamos cubriendo. Sí, porque teníamos la web solamente en 5 idiomas. Aparte que no servían para nada, porque los dos no figurábamos. Entonces, bueno, metiendo todo esto en la coctelera, pues nos salió un plan de desarrollo de distintas webs para distintos idiomas, porque por mucho que hiciéramos una web corporativa en 2 idiomas, en Francia nadie nos iba a encontrar. Entonces, si no manejas el idioma del mercado y de tus clientes potenciales, pues no existes. Orduen. Lehenengo egin duena izan zen web korporatiboa. Mapakain.com bueno, plonekin egin gendu. Estetiki ere guztiz berriztu gendu. Gure kolore korporatibotan. Pixkat, hori desente zen duen eta bestalde, ba, buelta asko eman genio baiterez zeoko zeokin zer ikusi dauken parametro guzti, ez? Ba, tituluak, etiketak, ba, gero emaitzetan agertzeko bi hizkuntzatan ingen du eta ja definu genuen honekin, izan gozan, hemen izan genuen lanik gehiena, ba, estruktura base bat ezartzen, ez da? Gero beste webunetan aplikatu alizateko. Pues sacamos en el 2008 la web corporativa.com con una nueva estética con los colores corporativos, digamos, en línea con el manual de identidad visual, teniendo muy en cuenta todos los parámetros que tienen que ver con el SEO y en 2 idiomas. Y bueno, por lo menos ya empezamos a figurar en los resultados, con los términos que habíamos seleccionado y demás. Pero, bueno, esta era, digamos, la antesala de lo que iba a venir después. Ondorengoa, ia seguida izan zen, zera, Inglaterrako webgunie. Estetika iguala, klon bat, da azkenien, eta, ba, aparta dut txomat igual, behaiek eskatu zutena edo berezia, edo pixkat, retoketxo bat egin baino, bai bezeroen zako eta webgune desberdinak ikusten zituzten usuarien zako, bintzen ikusteko dara patroi berdineko ziela eta dara gitxe berdineko dira ikusteko, ez da? Bueno,
pues eso, la siguiente fue la de Inglaterra, con el mismo patrón y algún ligero cambio. Otro que luego en el 2010 ya se sacó el de USA. Esto fue, bueno, una serie de cuestiones de negocio, pues se creó una filial participada junto con ARPAC y con algún tipo de recurso se desarrolló esta web. Difiere un poco en contenidos a lo que es la web corporativa porque, bueno, la filial participada, aparte de vender productos nuestros, pues también vende productos de otros fabricantes. Entonces, bueno, en cuanto a contenido es un poco distinto, pero digamos que sigue el mismo patrón. Eta hola jarraituz, ba, beste webguniek, eta esan dugun bezala, guretzako garrantzitsuena zena, beste hizkuntzak kubrituz, bestela hori izan guretzako importantena. Ba, du presente genuen merkatuetan, bezeroen hizkuntzarekin egotie ba, interneten. Hau atal zan Brasilako, 2000-an eneko desarrollo egin ziren eta desente webgune atarri duzen. Gero Frantziakue, frantzesez, Alemaniakue, alemanez. Ikusten duzuen bezala, ba, daude kasuistika ba, partikularrak, eta adibidez eskatzen ziguna genukan partila batekin ba, etzien egokitzen. Alemana dauzke oso hitz luziek eta, bueno, plantilla berezi bat inberri izan genuen, pixkate egokitzeko ba, visualmente astakerik ez egiteko. Gero, rumanieraz, rumaniako webgunie, italieraz italiakue, eta hau azkenetakue, ba, zera, errusieraz. Eta errusieraz, ba, kasu pixkate partikulara da, zeratik, da webgune bat bi dominiokin, ba, Ukrainiakue eta Errusiakue. Este es un caso particular, que la web está en ruso, es una única web, pero, digamos, hay dos dominios direccionados hacia este site, que es el dominio de Ucrania y el dominio de Rusia. Y todo en cirílico, y como veis, y que también un poco siempre da quebradero de cabeza. Bueno, ¿dónde estamos? Pues estamos un poco siguiendo el plan que se estableció de dar cobertura a nuestras filiales en los idiomas respectivos y bueno, ahora estamos trabajando en la web en polaco para Polonia y otra filial participada que tenemos a nivel de Bélgica y Holanda, que la queremos sacar en francés y holandés. Y también estamos haciendo pues, sites locales, aunque el idioma sea el mismo, porque también tenemos filiales que tienen, en cuanto a contenido, no están representados con la web corporativa, porque tienen, también venden el producto que no es Ulma, de otros fabricantes y demás, y pues eso, cosas un poquito más particulares, pues como la de Sudáfrica. Eta 2013ko ba, asmue da hori, 12 site ekitzie, eta 10 hizkuntzatan. 10 hizkuntzai koberturie ematen. Eta zertan gabiltza, nola amaitzeko pixkat, ba, oin gabiltzen baita ere webgunie komplemento bezala, ba, gabiltze bideoekin lan egiten. Gu dauzkegu bideo asko egiten ditugu, baina ez diogu, difusio aldetik ez diogu, hainbeste ematen. Orduen gabiltz, bai webgunien integratzeko asmoekin eta bestalde YouTubeen ba, publikatuz, ba, bai eskaparete handi badalako, eta gaur egun, ba, esaten den bezala, YouTube delako
bigarren bilatzaile handiena edo, ba, jende askok bilaketak egiten ditulako zuzenien YouTube. Eta horbek berriz be, gauze berdin egiten gara, hizkuntzan arazue. Bideoeke ba, ondo deskribitu berdie, hizkuntza desberdinetan, eta bueno, beste reto badako gaur. Pues estamos trabajando ahora, de cara a 2013, pues el objetivo es tener 12-6 en 10 idiomas. Estamos trabajando ahora, como complemento a la web, pues en YouTube, con los vídeos que tenemos para darles más difusión y con la problemática que tiene las webs también en cuanto a posicionamiento y resultados. Pues hay que velar mucho por cómo se escriben los vídeos, en qué idiomas y todo eso. Y no tengo nada más. Galderaiko balen bako zue, hasta ahí usted. Kutxura berak dana gainetikola adirazi eta la. Eta hoxe. Esan posizionamendu aldetik asko aurreratu deula. Hemen apunte batzuk ekarritut 2001-en nola geunden estadistikamente, ba, adibidez, hilabete batien jasotzen zen 200 bisita inguru, eta gaur egun gabitz 40.000 bisita inguru, webune guztien batuketa egiten, ez da? Eta garai hartan 2001-en gebitzen, ba, 2000 pagina bista hori ditzen den hori ez ginen iristen 2000-ara, eta hori gabitz 40.000 inguruen. Tanto a nivel estadístico como de posicionamiento, pero pues hemos mejorado mucho desde el 2001 y bueno, pues eso, seguimos trabajando en ello. Si tenéis alguna pregunta, pues...